Nacional de Oftalmología. Estamos contentos por su presencia. Acá es este Instituto Nacional, atiende diario a más de 800 pacientes, ¿no? La mayoría viene de provincia, tanto para temas de diagnósticos de alta complejidad y cirugías también de alta complejidad. Contamos con el equipo humano preparado, con alta expertise, oftalmólogos de alta experiencia, bien entrenados, y el equipamiento también de alta tecnología para resolver los casos de quirúrgicos y clínicos, ¿no? Somos el ente rector a nivel nacional. Correcto. Gracias, doctor. Buenos días con cada uno de ustedes. Si esta visita obedece en primer lugar para ver esa petición de los pacientes que están ahí en cola esperando para ser atendidos, uh-huh, y a veces ha colapsado estas citas de espera de la ciudadanía y vienen de provincia para ser atendidos. Yo felicito al Instituto Nacional de Oftalmología que estén planteando este desembalse de esas citas acumuladas durante este tiempo y que se pueda atender finalmente a los pacientes en espera. Y ojalá podamos atender, como me indican, que vienen de provincia, ¿no? Yo creo que habría que tener las categorías, todas son urgentes, obviamente, porque ya están en cola, ¿no? Pero los que vienen de provincia tienen doble dificultad. Vienen de provincia, gastan seguramente en hospedaje y en pasajes y en todo. Entonces habría que un poco recategorizar, doctor, esa atención para que se van a atender viernes, sábados y domingos, ¿cierto? Entonces, de pronto, para dar cierta atención a los de provincia, pero también a los de Lima, para que todos puedan, en el término que corresponda, ser atendidos, toda vez de que estas ya son tratamientos ambulatorios, no necesitan hospitalización ni nada, salvo excepcionalidades, ¿cierto? Acá todos nosotros salimos a las regiones, Extramuros opera cataratas, operamos en un promedio de 140 a 250 cataratas por intervención que hacemos. Estamos saliendo a 8 regiones, salimos a Puno, a Ayacucho, a Apurímac, Iquitos, ¿no? Pucallpa. Entonces, pero queremos, de las 8 que estamos trabajando, estamos coordinando para ampliar eso a las demás regiones. Y es más, en los que estamos operando, digamos, en promedio 250, incrementar al doble. Esa es nuestra oferta móvil de Extramuros. Correcto, que sabemos que la salud es un derecho y eso lo tenemos que poner en ejecución. Entonces, llevemos la salud. Yo felicito este planteamiento del desembalse de estas atenciones allí acumuladas en el tiempo y esperemos que en estos tiempo, lo más en el término de la distancia, como decimos los abogados, podamos estar resolviendo, ministra, estas atenciones quirúrgicas en el tema oftalmológico, que ustedes son especialistas en ello. Sí, ¿no? La cirugía más frecuente es la catarata, ¿no? La catarata. Se va a llamar la catarata TON, digamos, ¿no? Ajá. Una maratón de la catarata que tenemos de 150 diarios. Y ahora también, justo en la línea que usted está comentando, nosotros estamos en el programa de errores refractivos lentes a los niños con filtros ya para la protección de la radiación también. Qué bueno. Entonces, eso lo estamos coordinando con el Ministerio de Salud. Presidenta, muchas gracias de verdad por acompañarnos en todo este proyecto y esto es una muestra de las indicaciones que usted claramente nos ha dado, esas pautas para poder trabajar, y recogemos las iniciativas. Sobre todo el gran compromiso que usted tiene con la población. En ese marco, nosotros hemos mapeado rápidamente casi 90.000 cirugías de las que tenemos que hacer en todo nuestro país. Estamos arrancando por los problemas de oftalmología propiamente, porque según nuestro perfil, claramente tenemos el mayor embalse quirúrgico, 9.647. Eso es al corte, estamos hablando de más o menos a diciembre, y eso obviamente es muy dinámico. En ese marco se está iniciando este desembalse aquí en Lima, pero también estamos arrancando en el norte, centro y sur en este momento. ¿Por qué en el norte, centro y sur? Porque queremos atender rápidamente a esa población que no ha tenido ese acceso, porque por el COVID hemos dejado de atender muchos pacientes. Entonces, la indicación ahora del Ministerio de Salud
es que el COVID pasa a un programa más dentro de toda nuestra epidemiología y todos los hospitales tienen que retomar todas las actividades que hemos dejado de atender hace 3 años. En ese marco, no solamente nos vamos a concentrar en ese número, sino vamos a ir más allá. ¿Qué es lo que queremos, Presidenta? Recogiendo lo que usted nos acaba de decir, vamos a hacer un tamizaje de todos los niños, desde los 3 años hasta los 12 años en esta etapa, para hacerle una medida a todos los niños que están obviamente de vacaciones y aprovechar esas vacaciones para empezar a hacer e identificar los errores refractarios que tienen. Y hoy vamos a visitar el centro de producción de los lentes que el INO tiene, que es una potencialidad que el país no lo conoce, y con eso nosotros vamos a poder asistirles brindándoles los lentes a estos niños. Así cuando a uno le duele la cabeza te tomas un Panadol, pero un niño que no ve con un Panadol no ocurre nada, tenemos que darle los lentes. En ese marco el Seguro Integral de Salud ha incorporado esta propuesta porque antes de salir con el proyecto teníamos que dotar de insumos, para eso hay que darle presupuesto y también el marco legal para poder entregar los lentes. Entonces, eso es un acto importante y ahí mismo también estamos sumando el desembalse quirúrgico en los pacientes con neoplasia. Hemos estado en el IREN del Sur el día de ayer y la capacidad resolutiva de este instituto ha colapsado. ¿Eso qué significa? Tenemos 30 niños con cáncer en espera y lo que estamos haciendo es refiriendo, pero también tomando acciones. El Ministerio de Salud está contratando médicos especialistas en oncología y trasladando, el día de hoy se están trasladando a los IRENES para que puedan atender ese desembalse quirúrgico. No solamente es la operación, sino también es dotarle de profesionales que no tienen en las regiones. Hemos estado ayer, Presidenta, como a las 10 de la noche con el Presidente Ejecutivo de Salud y estamos arrancando todo lo que es con el Hospital Perú. Estamos arrancando en Huancavelica, en Junín, en Ucayali, en Datén del Marañón, con todo lo que son las campañas quirúrgicas, los dos sectores. Entonces, no solamente vamos a tener, por ejemplo, en el INO, sino va a ser simultáneo todos en nuestras especialidades y en las diferentes regiones, porque el país demanda de su atención inmediata. Bien, ministra, yo creo que en este periodo de transición, en este gobierno de transición, en el que hemos tomado con seriedad lo que es la salud, sobre todo lo que se dice y reclaman los ciudadanos a nivel nacional, el derecho a ser atendidos oportunamente. Hay personas que llaman y le dicen, no hay cita de acá de 2 meses. Eso tenemos que ir cortando, eso tenemos que ir acortando y habilitando más consultorios, habilitando, inclusive yo recuerdo que en pandemia se habilitó en la consulta vía teléfono. Entonces, si hay consultas generales, pues habilitemos esas consultas vía teléfono, vía Zoom, como se llama. Entonces, para que de pronto no estén llegando hasta las instalaciones de los hospitales y se acumulen ahí las citas, ministra, aperturemos todos los canales todos de atención posibles. Está bien, Presidenta. No, presupuesto tiene. Acuérdese que usted tiene presupuesto en su ministerio y ejecútelos, su presupuesto en atención de la salud, en la infraestructura hospitalaria que seguramente falta y sabemos que ha colapsado toda la infraestructura, sobre todo lo hemos visto con el COVID, no habían respiradores, muchos pacientes de COVID han fallecido no por el COVID, sino porque no tenían cómo respirar. Y eso es cierto y hay que decirlo, pero ahora que estamos un poco en calma porque ya la pandemia se ha controlado, gracias a Dios por las vacunas, ahora es la otra mirada. Hay que hacer un tamizaje de TBC, de anemia. Qué bueno que hayan hecho el tamizaje oftalmológico. Hay que continuar en ello porque a veces los papás no nos damos cuenta que nuestros niños que están empezando primaria estén con problemas del ojo, de poder ver bien.
y de pronto sacan malas notas y decimos, ¿por qué mi hijo no está sacando mala nota? ¿Es por qué? Porque está dificultando en ver lo que en el pizarrón está. Qué bueno que estén haciendo esa campaña preventiva de querer saber sino a las niñas, los niños, inclusive de kinder, no necesariamente de primaria y secundaria, sino todos los niños, de jardín de la infancia, pues presentan dolencias de visión, ¿no? Y a veces esta no es perceptible en casa, inclusive por los mismos profesores. Qué bueno que desde el INO y desde el Ministerio de Salud y también el Salud y los privados, y que se sumen todos, porque nosotros nos hemos reunido con el sector privado y ellos están llanos a apoyar al gobierno. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y toquemos puertas, no nos detengamos en el intento, vayamos. Y si nos dicen no podemos, ya sabremos que no pueden, pero busquemos otra puerta, de tal manera que en conjunto, que en equipo, de ese trabajo articulado, ¿cuál es el propósito? Lograr la mejor salud de las ciudadanas y de los ciudadanos en general. Apostemos por ello, la salud es un derecho, ministra, y en el tiempo hay que seguir apostando. Y luego los que vengan en las próximas elecciones y asuman el gobierno, que continúen y mejoren lo que nosotros vamos a dejar como un ejemplo de gestión responsable. Y lo que sí voy a hacer un poco siempre medianamente terca en esto, tenemos que trabajar con manos limpias. Lucha frontal contra la corrupción, porque ese sol que se quede en el camino, 5 soles, 10 soles, sumando puede ser un lente para nuestras niñas, para nuestros niños. Trabajemos por nuestra infancia, pero también por nuestra juventud, pero también por nuestros hermanos y hermanas mayores, adultos mayores que nosotros le llamamos, para que puedan tener ese bienestar de una mirada franca a través de los lentes, y quitándose la catarata puedan dar, podemos darle calidad de vida. Yo felicito a Lino, a la ministra, que es una guerrera a 1000 por hora. Yo sé que ella no va a parar hasta no dejar desembalsada todas las citas médicas a nivel nacional. Y estamos poniéndole punche también en el tema de la atención al problema oncológico a nivel nacional.